Soy Sergio, de Euromaster. Estoy aquí para darte los mejores consejos sobre el mantenimiento de tu vehículo. ¿Sabías que revisar el nivel de aceite del vehículo antes de que hagamos un viaje largo es un pequeño gesto de no más de un minuto? Si fuera necesario cambiarlo, solo es necesario media hora de taller y en torno a 70 euros. Pero no hacerlo puede dar al traste con las vacaciones. Y es que un deficiente mantenimiento puede conllevar que el motor del coche y tu cartera se deshagan. Para ello, lo mejor es ponerse en manos de un especialista. El aceite es la sangre del coche. Forma una capa lubricante entre las piezas del motor, reduciendo su desgaste y garantizando un buen mantenimiento del vehículo. El aceite de motor ayuda a mantener limpio el motor porque arrastra las impurezas y además favorece el enfriamiento del mismo. Lo habitual es hacer la operación una vez al año, aunque depende del uso o de la antigüedad. De hecho, hacer pocos kilómetros no implica más vida útil del aceite, ya que este se puede deteriorar. Es una operación para hacer en el taller, ya que conlleva diagnosis electrónica. Además, cada modelo y motor requiere un tipo de aceite con unas especificaciones muy concretas. Es necesario consultar, y solo el taller tiene el acceso correspondiente. Esta operación se ha vuelto más complicada, ya que implica la diagnosis electrónica. A nivel particular, es difícil tener los medios para hacerlo. Además, no está autorizado y no gestiona el residuo, ni el aceite ni el filtro. Si lo reemplazas, ¿qué hacer con los 5 litros de aceite? Tampoco es sencillo saber qué aceite necesitas y las especificaciones, ya que los modelos actuales de vehículos son mucho más exquisitos que hace unos años. We'll be right back.